La historia de la guerra civil fue escrita por hombres blancos para servir a sus propios intereses. Llegó la hora de que un hombre negro cuente su propia historia. Esta es la historia de mi padre, contada de la única manera en que sé hacerlo. La leyenda de Emperador. ¿Seguro que son suficientes? Así es. Tenemos 23 hombres bien armados. Ellos solo son un par de guardias. Una vez que atravesemos las puertas, no tendremos problema alguno de vencerlos. Después de eso será cuestión de tiempo. Los esclavos se rebelarán y se nos unirán. ¿Y qué si no vienen? Ten fe, hijo. Shields, tú no eres un esclavo. Eres un príncipe de un pueblo que viene de un lugar lejano. Tu abuelo fue rey. Y tú serás rey. Un emperador. Nada doblegará tu voluntad. Por eso te llamé Shields. No lo olvides, mi pequeño príncipe.
Los ayudo. Por allá. Gracias. No me agradezcas. No quiero a Grady encima de mí. Oye, se acabó la semilla. Está bien. Señor Grady, se acabó la semilla. No es mi problema. ¿Por qué me lo dices, emperador? ¿A dónde vas? Cada noche sales a apostar cuando deberías atender la hacienda. Adelante. Buenas tardes, señor. Señora. Sara. Se acabó la semilla, señor. Debemos conseguir un poco a primera hora el lunes o perderemos un día entero de trabajo. Me encargaré de eso, gracias. ¿Cómo te encargarás de algo si no tenemos dinero? Me retiraré ahora. Buena tarde, señor. Señora. ¿Cómo pagarás las semillas si no tienes dinero? Dwayne, estamos en graves problemas. Si no dejas de apostar, lo perderemos todo. Todo estará bien, lo prometo. Ya perdimos todo lo que mi padre nos dejó. ¿Hay algo mal? El amo Dwayne. ¿Qué pasó? Si el hombre sigue apostando como lo hace, ya no tendremos nada para plantar. ¿Por qué te preocupa tanto si no es tu dinero? Me preocupo por nosotros. Puedes preocuparte todo lo que quieras y nada va a cambiar. Ese hombre es un gran tonto. Buenas noches a todos. Descansa, tía Betty. Tiene razón. Entiéndelo. De la misma forma que yo entiendo. Ah, ¿es lo que piensas? Shields. Cada vez que roba un libro, eso... Cada vez que roba un libro, es otra oportunidad de que lo atrapen. No lo robó, lo tomó prestado. Es peligroso. Al amo Dubé no le interesa. Cuando vayamos hacia el norte, quiero que el niño sepa leer. Yo quiero que esté vivo. Parece que tenemos un ganador. No, tan rápido. Necesito que me prestes más dinero. Tu hacienda vale mucho menos de lo que ya me debes. Por favor, ¿sabes lo que vale? Ya no. Entre Lincoln y el tema de abolición, los precios de las haciendas han bajado, incluso para aquellas que no tienen un esclavo trabajándola. Mejor él que un hombre blanco al que pagarle. Por favor. Seamos claros. Si pierdes esto, la hacienda es mía.
Bien, caballeros. ¿Qué hacemos conversando? Juguemos a las cartas. ¡Acérquense! ¡Acérquense! Buenos días. Mi nombre es Randolph Stevens. Soy el nuevo dueño de esta hacienda. Y por lo tanto, su nuevo dueño también. Su nuevo capataz es el señor Hank Beaumont. Este lugar no ha sido bien administrado. Hank nos ayudará a corregirlo. ¿Hank? Mientras trabajen duro, sigan mis instrucciones y las de mis hombres, nos llevaremos bien. Si no lo hacen, será otra historia. Pueden irse. Buen día, señor. ¿Cuál es tu nombre? Chill, señor. ¿A qué te dedicas? Yo, señor, ayudo a organizar las cosas. ¿Organizar las cosas? Sí, señor. Ayudo a supervisar el trabajo, mantener los suministros. Chico, tus días de organizar terminaron. Desde mañana saldrás a los campos. Yo soy la organización. Sí, señor. ¿Es toda la semilla que hay? Shields, ¿cierto? El maldito me dio la cantidad equivocada de semilla. Hank me dice que perderemos casi medio día de horas de trabajo por tu culpa. No quiere trabajar si me lo pregunta. Shields, ¿cuánto tiempo has trabajado aquí? Desde que era niño. ¿Y durante cuánto tiempo has ayudado a pedir las semillas? Mucho tiempo. Así que no es posible que te equivoques. No, señor. Pienso que el amo Hank debió confundirse un poco, es todo. Claro, pero no estás llamando al señor Hank mentiroso. Pues queremos dar un buen ejemplo aquí. Átenlo. No cometí ningún error. Oye, tranquila, está bien. Siéntate. Ven. Solo debemos ahorrar un poco más para comprar nuestra libertad. Estamos cerca. Estamos cerca. Thank you.
¿Te duele? No está tan mal. ¿Por qué te preocupas por tu viejo padre? ¿Mm? Siéntate. He estado trabajando y tengo algo escondido. Un día muy pronto los llevaré a ti y a tu madre hacia el norte y seremos libres. ¿Sabes por qué me dicen emperador? ¿Mm? Porque mi abuelo, tu tatarabuelo, era rey. Eso te hace un príncipe, ¿no? Lo que quiere decir que algún día serás rey. ¿Es una historia real? Para mí es real. ¿Está bien? ¿Sigues preocupado? ¿Sigues preocupado? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Sigues preocupado? Vaya, esta sí es una novedad. Toma. ¿Qué dice? No es tan malo como parece. Y cuando le ponga el ungüento, quedará como nuevo en poco tiempo. No, 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 no. Shields, escúchame. Escúchame, no, no hagas nada. No, por favor, no hagas algo estúpido, por favor. ¡Shields, no! ¡Shields! ¡No! ¡No! ¡Shields! ¡Amor! Vaya que tu hijo es problemático. Tal vez la próxima vez su papi deba castigarlo. Yo casi me tuerzo la muñeca. Cuidado, chico. Serás responsable de tu muerte. Vamos, date prisa. ¡Tía Betty! Un momento. Con calma, necesito que cuide a Tommy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el país de Dios, solo por eso. Nosotros los blancos fuimos hechos a su imagen. Y en el país de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡No!
Oye, oye. No. Piensa bien esto, chico. Tú haces esto y estás muerto. Yo ya estoy muerto. ¿Qué has hecho? Shields. Shields. Tenemos que irnos. Debemos ir por Tommy. Está con tía Betty. ¡Ahí está! Daremos la vuelta para sacar a Tommy. ¡Vamos! ¡Sara! No. ¡No se muevan! Resiste. Corre. Sara. Huyan. Sara.
Salgan de ahí. Esconderse no los ayudará. Entréganos el cadáver y no dispararemos. ¿Y para qué quieren un cadáver? Es nuestro hermano. Queremos darle un entierro digno. Sería una pena enterrarlo. Vale $200. ¿Vale $200? Deberíamos entregarlo nosotros. ¿Qué te sucede, Sam? Es nuestro hermano menor. Solo dijo. ¿Cuál es la diferencia? Está tan muerto como una piedra. ¿Qué estupideces dices? ¿Cómo puedes pensarlo en un momento como este? Porque no tenemos nada. ¿Por qué lo mataste? ¡Él no valía nada! Te diré algo. Te daré la misma oportunidad que le di a tu hermano. Bien, ahora, o me disparas con tu rifle, o puedes correr. Primera vez que hago esto, ¿me entiendes? No puedo creer que dejaran que se escapara por esto. De haber estado ahí, habría sido otra historia. Y tienes a estos caminando aquí, míralos, en fila. Caminando, manteniendo la formación. Si hubiera estado ahí cuando el negro enloqueció, Beaumont estaría vivo. Ese negro debería estar muerto. Verlo ahí abajo. Thank you.
No hablas mucho, ¿cierto? ¿Te cortaron la lengua? ¿Y por qué? Por hablar mucho. ¿Y te escondes aquí? ¿Estamos en el pantano del infierno? Escuché sobre este lugar. Dicen que muchos fugitivos viven aquí. Puedo quedarme. Debo llegar al norte. Es la única forma de liberar a mi hijo. ¿Sabes del ferrocarril subterráneo? Si no estás aquí para robarme, yo tampoco te lastimaré. Saludos, señor. Yo me dirigí a Greensboro. Me preguntaba si puede mostrarme el camino. ¿Qué asuntos tienes en Greensboro? Los míos. ¿Puede ayudarme o no? ¿Eres ese al que los blancos están buscando? No, señor. Tal vez me está confundiendo con alguien. No, para nada. No, tú eres ese. Sí, pero no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Todos están hablando de ti. Sí. Pero si vienes conmigo, puedo ayudarte a encontrar un lugar para esconderte. Y para que descanses una noche o dos. También para que llenes tu panza con comida antes de que te marches. Es un camino largo. ¿Qué hay de tu amo? Ah, él no está. Fue con su familia al oeste. Estarás lejos antes de que alguien sepa algo. ¿Por qué me ofreces ayuda? Me agrada lo que haces. Yo haría lo mismo si fuera joven. Y sería bueno si puedes sobrevivir. Me llamo Shields. Sé quién eres. Emperador. Todos saben quién eres. Drusdale, así me llaman. Andando, Jay.
¿Quién es él? ¿A quién se parece? No lo sé. Y no quiero saber. Él es el hombre del que todos hablan. ¿El que mató al hombre blanco? Sí. ¿Para qué lo trajiste aquí? Para que pudiera descansar antes de seguir su camino. Este no es un hotel. Si alguien se entera, estaremos en graves problemas. Nadie nos vio. Todos están fuera. Debes irte, no puedes quedarte. Bien, Dolores. Si no lo dejas quedarse, tendré que decirle a la Morrid que sacas golosinas escondidas todas las tardes. Esos caramelos no son nada en comparación con esto. Sí, pero es suficiente para ganarte unos latigazos y ya no lo soportarías. Nada bueno llegará de esto. Ah, calla y prepara un baño para nuestro invitado. ¿No tienes modales? Ya verás, me las pagarás. ¿Y bien? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué dicen? Que mataste a muchos hombres blancos. ¿Por qué importaría? Es pecado. Dios te castigará. Como yo lo veo, Dios me ha castigado por cosas que no he hecho. ¿Por qué lo hiciste? Golpearon a mi hijo. ¿Mataste a un hombre blanco por eso? Eso pasa todos los días. Recibí latigazos toda la vida. Agaché la cabeza. No causé problemas. Creí que mantendría a mi familia segura. Cuando veo lo que le hicieron a Tommy, cuando veo la vida que tendrá, quiero que sea como yo. Eres un hombre valiente. No. Soy un tonto. No lo pensé. Solo enloquecí. Por mi culpa, por lo que hice. Mi esposa. Mi esposa murió. ¿Necesitas algo más? No, señora.
Hola, amigo. ¿Te vas? Pensé en empezar temprano. Iniciar mi viaje. Sí, ¿por qué no te quedas más? Dolores puede cocinarte huevos. Tengo un largo camino por delante. Es mejor que me vaya antes de que sea muy tarde. Solo quería agradecerle su hospitalidad. No me agradezcas aún. Vales mucho dinero como para dejar que te vayas. Ahora tú y yo nos sentaremos justo aquí y esperaremos a tu amo. Camina hacia allá. Camina y abre esa jaula. Odio hacer esto. La recompensa que ofrecen por ti comprará mi libertad. Vamos, entra ahí con los cerdos. ¡Ábrela! Tienes que salir de aquí. El disparo atraerá a los capataces. Llegarán en cualquier momento. Diles que yo maté a Truesdale. ¿Qué? Escúchame, no. Escúchame bien. Oye, un cadáver más no hace diferencia. Si dices que tú lo hiciste, van a colgarte, seguro. Toma el caballo de Truesdale. Vete, vete ahora. Negro, asesino de Randolph, es un síntoma de un problema mayor. Exacto. Esto podría conducir a una rebelión. Lo que necesitamos con las charlas de la abolición en el norte. ¿Piensas que a la gente de Boston le importan los esclavos más que a nosotros? Ellos necesitan trabajadores para sus fábricas. ¿Por qué no matas a su hijo? Eso daría un buen ejemplo. Ya perdí a un esclavo. No destruiré más mi patrimonio. Tal vez ustedes vivan del negocio de buscar culpables, pero yo estoy en el negocio de encontrar soluciones. Señor, pase, por favor. Caballeros, Adele, el señor Luke McCabe, el mejor cazarrecompensas del estado de Texas. Oí que tienen problemas con un esclavo fugitivo. Ese negro está arrasando el campo. Roba, viola y mata a buenos hombres blancos temerosos de Dios como si no importara. Tom, muéstrale el cartel, por favor. $1,000. ¿$1,000? ¿Qué? Es más del doble de lo que vale. Pues, como yo lo veo, no se trata solo de un esclavo. Entre más tiempo siga así, es más seguro que surja una rebelión en 5 estados. Claro que para mí no hay diferencia. Luke, danos un momento, por favor. Te daré $100 y ni un centavo más. Esa es la idea. Acepto. Quiero atraparlo. Acepto. No tenemos opciones. Acepto. Está bien, Luke. Pero si gastaremos todo ese dinero, me temo que debo insistir en que uno de mis hombres te acompañe. ¿Qué? ¿Qué demonios? Shields. ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco. Oh. Habla ya. Es un negro. Todos son iguales. Ese hombre escapó de tu plantación y sin recibir ayuda mató a 3 hombres. Eso es algo extraordinario para mí. Así que, ¿por qué no me dices algo útil?
era inteligente, supongo. Más inteligente que algunos blancos. Él se encargaba de las cosas por aquí hasta que llegó Hank. Y lo llamaban emperador. Tenía la actitud para respaldar el nombre. ¿Sabes algo sobre el ferrocarril? ¿El ferrocarril subterráneo? Uh-huh. Es solo una forma para que algunos amantes de los negros, discúlpenme, abolicionistas, saquen fugitivos al norte. No sirve para nada. Los hombres blancos no saben nada sobre las estaciones. No planeaba preguntarle a un hombre blanco. Este hombre llegó hasta Pensilvania hasta que estos hombres atraparon su maldito trasero. Por favor, señor, no me mate. Por favor, señor. Por favor. Si alguien sabe algo, es él. ¿Cómo te llamas? Henry. Henry, señor. Bien, Henry. Acabo de negociar tu vida con el buen sheriff. Se lo agradezco. Ahora, lo único que debes hacer para que te quiten el nudo del cuello es anotar todas las paradas de su ferrocarril subterráneo. ¿Puedes hacerlo por mí? Yo no sé nada sobre algún ferrocarril, señor. ¿Escuchaste eso? Como quieras. ¿Caballero? No, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Espere! Muéstrame de nuevo el mapa, señor. ¿Qué sucede? Un negro acaba de robar el banco. ¿Cómo sabes que es él? ¡Santo Dios! ¡Los perdimos! Parece que tú y yo tenemos algo en común. Soy Rufus Kelly. Quizá escuchaste sobre mí. No lo había escuchado. Soy un famoso ladrón de bancos. ¿Ah, sí? ¿Cuántos bancos has robado? ¿Tres? Bueno, no, dos. Incluyendo este. ¿Siempre llevas una carreta cargada a tus robos? Nunca me habían perseguido. Creo que aprendí mi lección. Uh-huh. Hacemos un buen equipo. ¿Has considerado unirte al negocio de los forajidos? Muchacho, tengo todo el sur persiguiéndome. Ya soy un fugitivo. Ah, mierda, podrías ganar dinero por ello. ¡Nos encontraron! ¡Mierda, toma! ¡Las riendas! Thank you.
los atrapamos? Ah, me dio en las entrañas. No puede ser fugitivo sin recibir al menos un disparo. ¿Crees que me den crédito por este robo? En la primera plana del periódico, eso seguro. No puedo esperar a ver mi rostro en un anuncio de Se Busca. Pues serás una leyenda. Me encantaría un trago de whisky para esto. A mí igual. Aquí va. Espera, espera. Pudiste dejarme tomar el dinero, pero no lo hiciste. ¿Por qué no? Me necesitas para cauterizar la herida antes de que se infecte. ¿Sí? Si sobrevivo, dividiremos el botín 50-50. Y si no, cómprate algo lindo. Escucha, vas a salir de esta. Bien. ¿Está bien? Mírame. Aquí va. A las tres. Uno. Rufus. ¿Qué está haciendo con eso? Calla. Lo devolveré en cuanto Tommy nos lo lea. ¿Qué dice? Dice que robó un banco. ¿Un banco? Santo Dios de Sion. Con tantos problemas y ahora roba bancos. Ellos no pudieron atraparlo. Se escapó. ¡Le más! ¡Le más! Dice que el precio por su cabeza son... $1,000. $1,000? ¡Santo Dios! ¿Shields? Es Levi Coffin. Tienes a medio estado buscándote. No era mi intención. Solo corría por mi vida. Mejor pasa.
No es seguro para ti quedarte aquí. No planeo quedarme. Solo necesito que me dirija a la siguiente estación. ¿Qué esperas que suceda cuando llegues al norte? Ya no eres solamente un esclavo fugitivo. Eres un símbolo. Y no se detendrán hasta hacer que tú pagues. Y tu escape, y tus aventuras, y tus hazañas ponen a tu propia gente y a todos los que te ayudan en riesgo. Debes ir a Harper's Ferry. ¿Qué hay ahí? Un abolicionista que ha causado mucho tumulto en Lawrence, Kansas. Su nombre es John Brown. Pero hay rumores de que se dirigen hacia acá con soldados y van a luchar. ¿Luchar? ¿Luchar para qué? ¿Al fin de la esclavitud? Yo no busco ninguna lucha. Solo quiero liberar a mi hijo. ¿Tiene un fugitivo aquí? Tenemos motivos para pensar que un esclavo fugitivo se esconde en su propiedad. ¿Le importaría si pasamos y revisamos todo? Claro que me importa. No tienen derecho de venir aquí. ¡Cállate, vejete! No solo es un esclavo fugitivo. Es un asesino. Ladrón de caballos. Y el ladrón de bancos. Sabe que lo encontraremos. Cuando yo te diga, le disparas a esa pared. No me des a mí. Que cruzó el maldito río. Hará el trabajo más complicado. Ahora está en Maryland. ¿Está libre? Por ahora. ¡Carajo! ¿Buscabas esto? Por estas tierras, la gente de color tiene prohibido tener armas de fuego. Pues creo que estoy en problemas ahora. Creo que eso sería hipócrita de nuestra parte, considerando... Esperen. Yo sé quién es.
Es John Brown. Supongo entonces que tú eres Shields Green. Ellos son mis hijos, Oliver y Watson. Si has hecho la mitad de lo que dicen que hiciste, nos ayudarás mucho. Y él es Dangerfield Newby. Se acaba de unir a nuestra causa. Me alegra que llegaras tan lejos. Gracias, señor. Deberías acompañarnos. Me gustaría presentarte a un amigo. ¿Es quien creo que es? Así es, hijo. Es Frederick Douglass. Iremos hacia Harper's Ferry y tomaremos la Armería Federal. John. El momento es ahora, Frederick. Esto no es lo que acordamos. Dijiste que querías marchar con esclavos de Virginia hacia los Apalaches. Es insensato, sí, pero dentro de los límites de lo posible. Pero esto es una trampa peligrosa de la que no escaparás. Cuando ataquemos y los esclavos de la plantación cercana sepan de nuestra victoria, sabrán que tenemos lo necesario para pelear. Frederick, necesito que nos ayudes. Eres un hombre valiente, John. Arriesgas tu vida y la de tus hijos. Pero tu optimismo es un lujo a tu alcance por el color de tu piel. Si continúas con esto, tan solo harás que nos odien. Ellos ya nos odian. ¿Quién es él? Él es Shields Green. Ah. Emperador. ¿Qué haces aquí? Vino para unirse a nuestra causa. ¿Te das cuenta de que harás que te maten? Nuestras muertes serán la chispa que enciendan el fuego de la rebelión. Es fácil para ti decirlo. Los hombres blancos entre sus filas podrán desaparecer con facilidad a sus antiguas vidas, pero los hombres negros se verán forzados a sufrir las consecuencias completas de tus acciones. Lo que tú ves como noble en sus muertes, ellos solo lo ven como futilidad. ¿Qué tienen que perder, Frederick? Si continúas con esto, arriesgarás todas estas vidas. Piensa en tu legado. No pienso en nada más. Debo pedirle un favor. Sin importar lo que pase conmigo, necesito que tome este dinero y compre la libertad de mi hijo. ¿Cómo se siente? ¿Qué? ¿La libertad? Aún recuerdo mi primer día. No lo sé. Costó todo lo que tenía. Puedo conseguirte papeles. Una nueva identidad. Y te enviaré a Canadá. Estarás seguro allá. ¿Qué es más importante, Frederick? ¿La libertad para un hombre o para todos los hombres? Este hombre jamás será esclavo. Y aún así está dispuesto a arriesgar su vida y la vida de sus hijos para que seamos libres. No, señor. No logro entender por qué este hombre lucha por mí. No todos podemos luchar esta guerra con la pluma, señor Douglas. Algunos estamos mejor equipados para luchar esta guerra con un arma. Creo que acompañaré al viejo
siempre es un honor. Hago esto por mi hijo. Tu hijo estaría orgulloso de lo que hiciste hoy. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que desciendes de la realeza? Bueno, es lo que mi madre solía decir. No hace alguna diferencia si es verdad. Esclavo, amo, rey. Todos son iguales para mí. Iré a descansar. Descanse, señor. Dangerfield. Oye, Dangerfield. Dime qué lees. Son las cartas de mi dulce amor. ¿Sí? Sí. En cuanto acabemos aquí, volveré y la liberaré junto con todos mis hijos. ¿Qué me dices tú? ¿Qué piensas hacer? No es mi culpa, ¿sabes? Lo único que digo es que eso de los tiroteos no es mi vocación. Solo porque titubeo un poco no me hace un tonto. ¿La milicia? Pequeños granjeros aburridos. ¿Por qué el alboroto? Unos abolicionistas locos tomaron Harper's Ferry. Los marines están en camino. Los ayudaremos. ¿Abolicionistas, dijiste? Así es. Lo sabía. ¿Cuántos son? Cierren las puertas. ¿Señor? Dije que cierren las puertas. ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡Protéjenlas!
Exijo hablar con el hombre a cargo. Yo soy Osawatomi John Brown. Yo estoy a cargo. Señor Brown, soy el teniente coronel Robert Ely de la Armada de los Estados Unidos. Vengo por órdenes del presidente James Buchanan para exigir que usted y sus fugitivos entreguen este fuerte. Estoy dispuesto a ofrecerles una indulgencia a cambio de una rendición pacífica. Lamento decepcionarlo, coronel, pero no creo que obtenga algo pacífico de nosotros. No mientras la abominación llamada esclavitud sea la ley de esta tierra. No cuando la sangre negra fluye por nuestros ríos e irriga nuestras cosechas. No será hasta que el último hombre, mujer y niño sea liberado de sus cadenas que nos rendiremos. Usted es evidentemente un hombre pasional, señor Brown. Puedo respetar eso. Pero no estoy aquí para un juicio moral. Estoy aquí para aplicar la ley. Y yo estoy aquí para aplicar una ley superior, establecida, si lo recuerda, en la Declaración de Independencia. Que todos los hombres son creados igual. Y debo recordarle, señor Brown, que el hombre que acuñó esas palabras era dueño de esclavos. Está acusando a Thomas Jefferson, uno de nuestros padres fundadores, de ser hipócrita. Él no pensaba que las personas de color fueran hombres. ¿Quién decide quién es hombre o quién no, coronel? ¿Dios Todopoderoso o Thomas Jefferson? Elegiré a Dios. Así que debo entender que no se rendirá sin luchar. Entiéndalo como guste, coronel. Que así sea. Envía a los hombres. Sí, señor. ¡Compañía! ¡Avancen! ¡Marchen! Ahora. A las catacumbas.
¡Demonios, Luke! ¡Debemos irnos! Llegamos tarde. Ahora mismo, piensa en escapar por la parte trasera de la fortaleza. Enciérrenlos. Siento, ya es un poco tarde si buscas comida. Estás herido, hijo mío. No hables. Te traje comida y algo caliente. Toma un poco de agua. Debes descansar. Padre. Gracias. Reverendo, buscamos a un esclavo fugitivo. Y su rastro nos trajo a su iglesia. Pues este es un lugar de alabanza. Este no es un refugio para esclavos forajidos. Mentir es pecado, reverendo. Si miente, verá el juicio final antes de poder arrepentirse. La milicia está en camino de encontrarnos. Será bastante sangriento. ¿Sabes? Si trabaja con nosotros, podría ganar dinero. ¿Qué dice, reverendo? Pues creo que a la iglesia le vendría bien un donativo. Pues alabado sea Dios. Mira todos esos malditos lerdos.
Todos atraídos por el infame emperador. Yo me encargo. ¡Mi oído! ¡Imbécil! Yo me puse nervioso, señor, por su reputación y lo demás. Estás a cargo de estos palendos. Trae a tus tres mejores hombres. Rápido. Enseguida. Douglas. Paul.
Señor, he venido para ver al dueño de esta hacienda. Randolph Stevens, a su servicio, señor. He venido para comprar al niño. Y dígame, Levi, explíqueme por qué le vendería yo al hijo del hombre que me costó tanto. Porque le pagaré 4 veces lo que vale ese pequeño. ¡Tommy! Hay un hombre aquí que quiere conocerte. ¿Eres Tommy? Levi Coffin. ¿Conoció a mi padre? Ah, él fue quien me envió. ¿Por qué? Él quería que tuvieras lo que él más apreciaba. ¿Podría, por favor, leer esto y decirme si lo publicaría? Escuche que es bueno con libros de la Guerra Civil. ¿Es una historia de la Guerra Civil? Sí, algo así. Es la historia de mi padre. ¿Luchó en la Guerra Civil? Él ayudó a iniciarla. ¿Es verdad? ¿Es una historia real? Para mí es real.